Un saludo, buenas noches. Hoy ha arrancado de forma oficial el curso en la Universidad de Almería con un acto en el Paraninfo. Una jornada en la que se ha realizado un balance de cómo se cerró el pasado, analizando también los objetivos que se marcan para este nuevo año universitario. El consejero de Economía ha sido el encargado de acompañar al rector en la inauguración y ha destacado los dos grandes hitos por los que ha de luchar la UAL. Además, el rector le ha pedido un esfuerzo económico para poder realizar más proyectos. El futuro, el principal reto es el nuevo modelo de financiación y la puesta en marcha del país, el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, que estará sobre todo, estará concentrado en poner en marcha todas las convocatorias. Las universidades van a tener un papel mucho más preponderante que en el pasado en cuanto a la gestión de este programa. Son entidades colaboradoras a la gestión de fondos europeos, por lo tanto ellas mismas van a poner, sacar convocatorias, y la idea es que el Gobierno de Andalucía continúe, ¿no?, creando las condiciones, confiando en la autonomía universitaria para que las universidades sean cada vez, como digo, más protagonistas. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, y el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, han visitado la provincia, en concreto las instalaciones de la empresa hortofrutícola MAVE. Allí han destacado la importancia de nuestra agricultura y la necesidad de que haya un gobierno estable para que siga potenciando este sector. Ambos dirigentes han tendido la mano al PSOE para conseguir desbloquear la situación política y también conseguir, por lo tanto, un ejecutivo. No va a haber ni condiciones ni exigencias para que el Partido Socialista no bloquee esta legislatura, para que se facilite a través de su abstención que el gobierno pueda ya empezar a funcionar. El presidente lo dijo claramente y lo venimos diciendo desde diciembre. Intentando evitar obligar a los españoles a ir a unas nuevas elecciones que a mi juicio no son en absoluto deseables. Lo que creo que es urgente es que España tenga un gobierno, lo tenga cuanto antes. Y ahora les contamos más noticias del día en titulares. La mesa del ferrocarril está decepcionada con la pasada visita del secretario de Infraestructuras y anuncia nuevas movilizaciones. UGT y Comisiones Obreras exigen un salario mínimo interprofesional de 800 euros y un aumento en las pensiones en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. La Casa del Alcaide de la Alcazaba acoge una muestra del tercer concurso de fotografía organizado por los Amigos del Camino de Santiago. Y en los deportes, en fútbol, el Almería ya está pendiente de la novena jornada de Liga con el complicado encuentro que tendrá que afrontar este domingo a las 6 de la tarde frente al líder, el Levante. Soriano, como todos, espera conseguir una victoria que revierta la preocupante situación del equipo, aunque la verdad es que, sin duda, no será nada fácil. Es necesario, más que nada, por lo que bien has dicho, ¿no? Primero viene un rival de muchísima entidad, de muchísima calidad, de jugadores individuales, podríamos decir que de primer nivel, y más en esta categoría, en el que si no estás al 100%, pues que duda cabe que te pasan por encima, ¿no? Lo están demostrando día tras día, van líderes con bastante suficiencia y en ese sentido, pues bueno, ya solo eso nos debe exigir el máximo. La universidad ha celebrado esta mañana el acto oficial de apertura del curso académico, una jornada en la que ha estado presente el consejero de Economía, quien ha destacado que van a continuar trabajando para que no se suban las tasas universitarias. Un nuevo curso, una nueva etapa y sobre todo nuevas ilusiones para los más de 15.000 alumnos que estudian en la Universidad de Almería. Un acto de apertura en el que se ha realizado un balance de cómo fue el curso anterior y también se han analizado los retos por los que pasan las universidades, centrándose en la importancia de no subir las tasas para que todas las personas puedan estudiar al margen del nivel económico de sus familias. Hemos continuado la política, algunas cuestiones, la política de tasas bajas. Creemos que es una potentísima política social que las tasas, los precios públicos universitarios sean bajos, permiten el acceso a los estudios universitarios de igualdad de oportunidades. De hecho, cuando las tasas son demasiado elevadas, salen de ser simbólicas o bajas, se convierte en realidad una política fiscal. También se ha recordado la necesidad de invertir más en investigación y de fomentar la mejora de algunas de las instalaciones que ya existen en la UAL.
Una jornada festiva en la que no han faltado las reivindicaciones positivas. La Universidad de Almería necesita, yo diría que seguir en la línea que estamos avanzando de más posicionamiento internacional, que realmente hemos crecido mucho, pero tenemos que ir a por más. Necesitamos modernizar algunas infraestructuras que se han quedado un poquito obsoletas y que la propia dinámica, las propias nuevas funciones de la Universidad del siglo XXI requiere. Por eso también le pediría al consejero, y aprovecho la ocasión para que es necesario también, nuevos planes de infraestructura. Una mañana en la que se ha llevado a cabo la investidura de los nuevos doctores de la Universidad de Almería. El vicesecretario de Comunicación del PP asegura en Almería, en una visita a las instalaciones de MAVE, que lo que necesita nuestra agricultura es un gobierno fuerte y estable que la apoye para seguir siendo la huerta de Europa. La empresa MAVE, afincada en el Ejido desde hace más de 35 años, cuenta en la actualidad con unos 200 socios y más de 400 hectáreas. Es un ejemplo de la pujanza de la agricultura almeriense. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, junto al portavoz de esta formación en el Congreso, Rafael Hernando, han visitado sus instalaciones en el polígono La Redonda y han recalcado la necesidad de un gobierno estable para potenciar nuestro campo. Lo que quieren es un entorno fiscal mejor, lo que quieren es una marca internacional que ayude en las exportaciones, lo que quieren es, en definitiva, una administración pública que ayude a los emprendedores y a los empresarios, como el que estamos, MAVE, a que Almería siga siendo la huerta de Europa. Pero lo que queremos es que el gobierno, ya funcionando y no en funciones, pueda seguir peleando por el campo español y por el sector hortofrutícola de Almería. Casado también ha hablado del presente y el futuro que supone la apuesta por la innovación. Yo creo que la especialización de todos los cultivos y de toda la agroindustria almeriense es un ejemplo, no solo en España, sino también en todos los países que se fijan en lo que las nuevas tecnologías, la innovación, el uso incluso de nuevas técnicas genéticas, de polinización, hacen que la agricultura sostenible dé un producto de calidad cada vez más competitivo y sobre todo cada vez más apreciado. MAVE es una de las grandes empresas almerienses, exportando anualmente producto fresco a países como Estados Unidos, Canadá, Noruega, Finlandia o Suecia. Por cierto, los populares piden un gobierno estable ya y para ello aseguran tienden la mano al PSOE sin exigencias ni compromisos. No va a haber ni condiciones ni exigencias para que el Partido Socialista no bloquee esta legislatura, para que se facilite a través de su abstención que el gobierno pueda ya empezar a funcionar. El presidente lo dijo claramente y lo venimos diciendo desde diciembre. Para que España tenga un gobierno, pues estaremos encantados y abiertos, insisto, al diálogo, abiertos a la colaboración y abiertos a la negociación de todas aquellas cuestiones que el Partido Socialista quiera poner sobre la mesa, como hemos estado desde el principio. Aunque eso sí, sí hay algunas líneas rojas que los populares no están dispuestos a sobrepasar. El portavoz del PP en el Congreso lo explicaba así. Que hagamos un pacto para destruir España, ¿no? O dar alas a las propuestas de los independentistas, pues mire, esa claro que es una línea roja. Si alguien lo que nos pide es que aumentemos el gasto público, el déficit, la deuda de todos los españoles para hipotecar las futuras generaciones, contraviniendo los acuerdos con la Unión Europea, pues evidentemente pues no estaremos ahí, ¿no? O si alguien nos pide que vulneremos la Constitución, pues yo creo que es evidente que a nosotros ahí no nos van a encontrar. Por último, Hernando ha dejado muy claro que es fundamental evitar unas terceras elecciones en nuestro país. Y esto es por lo que vamos a trabajar, es lo que hemos venido pidiendo de forma muy modesta y humilde desde el mes de diciembre y que hemos querido, pues insisto, protagonizar a través de lo que habían dicho los ciudadanos en dos ocasiones en unas elecciones, e intentando evitar obligar a los españoles a ir a unas nuevas elecciones que a mi juicio no son en absoluto deseables. Lo que creo que es urgente es que España tenga un gobierno, lo tenga cuanto antes. Ahora vamos a esperar a que el Partido Socialista pues resuelvan sus problemas.
La mesa del ferrocarril ha asegurado que hasta el momento se han mostrado conciliadores y han esperado a escuchar todas las propuestas del Ejecutivo, pero que tras la reunión que mantuvieron la pasada semana con el secretario de Infraestructuras, Manuel Niño, ha llegado la hora de volver a movilizarse. Y es que califican este encuentro de decepcionante. Destacan que no se han solventado ninguna de las necesidades que planteaban y no entienden algunas de las soluciones que les proponen para acortar los tiempos, como por ejemplo que el tren Almería-Madrid tenga una duración de 6 horas en el plazo de 3 años. Piden también que el intercambiador con Granada sea una realidad para poder acercarnos a la capital de España sin tener que hacer transbordo y en un tiempo de 5 horas. Desde la mesa anuncian nuevas movilizaciones para este otoño. El panorama, como veis, pues es lamentable, ¿eh? Y la mesa, la verdad es que hasta ahora hemos tenido y demostrado nuestra cara amable, ¿eh? Dialogante, reivindicativa, por supuesto, pero creemos que ha llegado el momento de comenzar de nuevo un periodo de movilizaciones, ¿eh? Y de llamar a todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Almería a sumarse a las mismas. En este sentido, comentaros que comenzaremos el próximo día 28 de octubre con una gran concentración en el Parque de la Estación a las 7 de la tarde. UGT y Comisiones Obreras han protagonizado hoy una concentración con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Ambas fuerzas sindicales han exigido un salario mínimo de 800 euros y el aumento de las pensiones, entre otras reivindicaciones. Con motivo de la celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, los dos principales sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, se han concentrado este mediodía a las puertas del edificio sindical bajo el lema «Alto a la codicia corporativa, los bajos salarios y la precariedad». Con este acto se ha querido recordar a los gobiernos y a las empresas la necesidad de trabajar para ofrecer un puesto de trabajo decente con un salario digno que permita satisfacer las necesidades básicas del trabajador y de su familia. Que los gobiernos en funciones que tenemos en nuestro país, así como a nivel europeo y mundial, estén poniendo en un segundo lugar o en un segundo plano a las personas y dándole prioridad a los intereses de las grandes multinacionales y de las empresas. Estamos en el Día Mundial del Trabajo Decente y por lo tanto desde Comisiones y de UGT y UGT y de Comisiones lo que exigimos es una batería también de propuestas que no es la primera vez que decimos, como es la asunción del salario mínimo interprofesional a 800 euros mensuales, la subida de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, porque creemos que es la única manera que se produzca un estímulo en la economía y se produzca un crecimiento económico que a su vez produzca creación de empleo. Tanto desde Comisiones Obreras como desde UGT exigen un salario mínimo interprofesional de 800 euros mensuales, que se vuelva a reunir el Pacto de Toledo y un aumento de las pensiones como reivindicaciones claves para favorecer el crecimiento de la economía y del empleo. ...14 municipios de la provincia participan en un novedoso programa puesto en marcha por la Diputación, que bajo el título Recreaciones y Fiestas Históricas pretende impulsar un modelo de turismo cultural de calidad que se base en la divulgación del patrimonio de nuestros pueblos. El Programa Provincial de Recreaciones y Fiestas Históricas supone una nueva línea de trabajo basada en la historia como hilo conductor que ayude a la dinamización del patrimonio cultural de Almería. Para conseguir este objetivo, 14 municipios almerienses se han sumado a esta iniciativa para potenciar dos manifestaciones muy distintas. Por un lado, las fiestas históricas, fundamentalmente las representaciones de moros y cristianos, y por otro, las recreaciones históricas. El diputado de Cultura, Antonio Rodríguez, asegura que se trata de un programa ambicioso que pretende poner en valor nuestra historia, nuestra cultura e incluso la indumentaria típica y tradicional de la época. De turismo cultural de calidad, basado en la divulgación del patrimonio de nuestros pueblos y donde la indumentaria histórica ocupa un relevante papel como referencia y sello de identidad del programa. Dentro de esas cuestiones, apostamos por las representaciones de moros y cristianos, que ya las conocéis, y por las recreaciones históricas. Los municipios de la provincia poseen sus propios textos de relaciones de moros y cristianos. Desde la Diputación Provincial de Almería queremos colaborar en que esos textos se enriquezcan y que estén también basados en una concepción técnica de lo que ciertamente representan como documento de valor histórico.
Municipios como La Roya, Alcudia de Monteagudo, Dalías, Fiñana o Padules, entre otros, van a participar en este programa, que además podría mostrarse fuera de nuestras fronteras, con el fin de conocer el patrimonio de otras culturas. La Casa del Alcaide de la Alcazaba acoge desde hoy una muestra que recoge un total de 60 instantáneas pertenecientes al tercer concurso de fotografía, organizado por los amigos del Camino de Santiago. En esta tercera edición han participado artistas procedentes de distintos puntos del país, incluso de fuera de nuestras fronteras, que han querido tomar parte en este concurso para reflejar las experiencias vividas en sus distintos recorridos hacia Santiago. La exposición permanecerá expuesta en la Alcazaba hasta el próximo 30 de octubre. El concurso está dedicado al Camino de Santiago, todas las fotos son relativas al mismo, a cualquier camino. Incluso tenemos una del Hespérides, un barco que vino desde la Antártida a hacer la entrega al apóstol Santiago. Esas son de fotografías que están fuera de concurso. Y sí, todo, como te decía, relativo al Camino de Santiago. Ayer en el Museo de Arte de Almería, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez La Bella, presentaba el libro de Carlos de Paz, Vidas Encontradas, 50 años aprendiendo a mirar. El libro recoge fotografías de Carlos de Paz con textos de Fernando Beltrán, Andrés García Ibáñez y Juan Manuel Martín Robles. La obra recoge capturas realizadas entre 1973 y 2016 en Almería, Madrid, París, Cuenca o Las Palmas de Gran Canaria, que forman parte del proyecto expositivo con el que la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino ha realizado una muestra en el propio museo que tienen en Olula del Río. Aquella exposición de primavera ha inspirado la edición de este libro que hoy presentamos y que es el colofón perfecto a un trabajo de 5 décadas de Carlos de Paz. Un libro antológico y conmemorativo que resume de manera precisa y concisa una parte esencial de su trayectoria, la de su fotografía de corte humanista y documental. Y es que, como bien dice el aforismo de Lao Tse, que da paso a las fotografías en el libro, un viaje de 1000 millas empieza con un paso. La oficina de correos de la calle San Juan Bosco acoge hasta el 14 de octubre una mini exposición sobre los 300 años de historia de esta empresa. Una muestra que hace un recorrido por los principales hitos que han marcado el devenir de esta sociedad que empezó como servicio público administrado por la corona. La aparición del sello, la incorporación de la mujer o la puesta en marcha de sistemas innovadores para recibir paquetes en casa de cualquier parte del mundo son algunos de los avances destacados en esta muestra. Correos ha crecido y ha evolucionado en paralelo a nuestro país, adaptándose en cada momento a las exigencias del consumidor. Tenemos que tener en cuenta que nos remontamos al año 1716 con los primeros 12 carteros urbanos hasta llegar en el 2016 a una plantilla de 27.000 carteros con las últimas tecnologías que hay ahora mismo en España. Son carteros que ya hemos dejado el lápiz y el papel por unas fantásticas PDAs que llevan cada uno unos equipos electrónicos. Todo digitalizado, toda la información pasa al ordenador y cualquier usuario en cualquier momento sabe en qué estado se encuentra. Y para cerrar hoy lo hacemos con imágenes de dos exposiciones que se han abierto al público en la Escuela de Artes de Almería y lo hacen con el inicio de sus programas de actividades culturales para este curso. Son dos muestras, en concreto, Eras una vez en Almería, decorado, restos y paisajes del cine del fotógrafo Marc Parascandola, y también la muestra Abecedario Ilustrado, una colección de 54 obras realizadas por el colectivo de ilustradores de Almería y la asociación Down Elegido. Bueno, pues con estas dos muestras, sus imágenes, nos despedimos. Pasen buen fin de semana, sean felices.